So, are you ready to visit the third world? Los Años Azules trata sobre la familia que encuentras fuera de tu nido una vez que sales a la vida y tratar de encontrar tu identidad, y sobre cómo esa familia puede estar compuesta por personas muy diferentes a ti y que quizá ni siquiera hubieras escogido como amigos, pero que a pesar de esas diferencias o quizá justo por ellas acaban creando una especie de familia disfuncional. Go walking, and my day no sé, yo no me lo esperaba. Y Sofía me buscó cuando yo estaba en Israel, estudié allá teatro, y yo cuando justo me estaba graduando, Sofía me buscó y me dijo que tenía la idea ya desde hace muchos años de hacer esta película, y que me pensaba para un papel que de alguna manera era como muy cercano también a lo que ella es, de alguna manera. A nuestras familias. A nuestras familias, ajá. O sea, había como algo ahí muy familiar, sí. Y yo no tenía planes, entonces decidí decirle que sí. En mi casa siempre tuvimos, afortunadamente, todos los estímulos de distintas disciplinas, de ciencia y de arte, y entonces el cine era uno de muchos. Entonces me gustaban muchas cosas, y cuando estaba decidiendo como qué hacer con mi vida entre todas esas cosas que me gustaban, la verdad es que llegué por accidente al cine, porque me empecé a juntar con gente que no solo era cinéfilo, sino que además pensaba que el cine podía ser una profesión. Yo, por influencia de ellos, la verdad, fue que dije, sí, yo también puedo estudiar cine. Angélica. Se me olvidó el nombre. Sí, ¿verdad? Sí, el de Angélica, perdón. Interpreto el papel de Angélica, que es una chica que está por irse a Alemania a estudiar una maestría, ¿no? En física, un doctorado en física. Y está enamorada y tiene como... Es entre el dejar, o sea, como se abre la puerta a la vida nueva y a la vez la nostalgia de dejar un lugar que la hace bien. Yo creo que sí, o sea, tanto para ella como para los que estuvimos involucrados, porque todos de alguna manera vivimos lo que se vive en la película. La mediocridad es la mediocridad, güey. Oye, yo no soy ningún mediocre, güey. Sobre los premios y todo eso, pues sí, ha sido padre, y para nosotros ha sido muy importante que esos premios han llegado en México, o sea que el reconocimiento y el mayor público que nos ha querido está aquí, y eso sí ha sido muy, muy significativo. Ok, pues la película la pueden ver este viernes 29 de junio. En el Pedro de Alba a las 7 de la noche, ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estamos muy contentos de compartir nuestro trabajo con nuestra comunidad.